सारी दुनिया से प्यारे हम रो रो हारे हाथ जोड़ के सब छोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के Hola. ¿Qué pasó? Mamá me pidió un mal deseo. No, no es así. No lo es. Ella hizo eso. Mira, debes haber entendido mal. Yo sé que mamá. Ella suele hablar un poco amargamente, pero ella es muy buena de corazón. No. Los que son buenos de corazón no hablan así. Bueno. Entonces, dime, ¿qué deseas? Por favor, pregúntale una vez. ¿Por qué no nos deja vivir en paz? Nunca le pedí nada. Siempre le regalaba cosas. Tijeras. Me encanta todo lo que está relacionado contigo. Ella es tu madre. Yo también la amo. Y nunca fui grosero con ella. Nunca discutí con ella ni la maltraté. Tijeras. Mi amor por ti es mi debilidad. Pero si alguien se aprovechó de esta debilidad, entonces no será bueno. Nos amamos. Pero aún así la gente no nos deja vivir en paz. Está bien, no llores. Por favor, déjalo ir. Está bien, no llores. Voy a hablar con mamá. ¿Por qué te preocupas por eso? Deja de llorar, déjame ir a hablar con ella, siéntate aquí. Vaya mi hijo, tu esposa se quejó. Entonces empezaste a cuestionar a tu madre. Oh, Dios mío, mamá, ¿viviste para ver este día? Oh, mamá. Por amor de Dios, ¿hablar en tono bajo? ¿Hablar en tono bajo? ¿Por qué debo hablar en un tono bajo? Dime. Porque si tu mujer lo oía, entonces tenías que responderle. ¿Debería decirte lo que ella me preguntó? Pregúnteme. No, mamá, no quise decir eso. Ella está llorando tan mal. Ella está llorando. Y estamos llorando por nuestro destino. Pero no nos ves llorando. Ella está oprimida. Puedes decir las cosas que vienen en tu corazón. ¿Entonces ella está oprimida? Cuando 100 opresores murieron, entonces ella nació. ¿Viste ese día? Ella estaba haciendo que ese hombre débil llevara una carga tan pesada. ¿Por qué regaña a su nuera por un mujer común, debido a una mujer ordinaria? Le estás deseando el mal. El asunto no se trata de otra persona. El asunto es sobre mi corazón. Mi corazón nunca ora por su bienestar. Mamá, cuando no tengo objeción. No se trata de objetar. Se trata de sentir por los demás. Y nunca sentiste por los demás. Ella es como una serpiente encerrando nuestra felicidad. ¡Ay, Dios mío! Si supiera, nunca hubiera dejado que te casaras con ella. Muy bien. Muy buena mamá. Dices cualquier cosa. Hombre tonto. Ahora irá y le rogará. Necio. Uno debe tener miedo de los malos deseos de una madre. Ella es la madre de Maksud. Él puede tenerle miedo si quiere. Hermana, ¿estás bromeando? No, solo quiero decir eso. ¿Que cuando te volviste cobarde? No sé qué me ha pasado. Yo no sabía. Otra vez ese tono desesperanzado. Se siente como si algo está roto por dentro. Ya sea mi corazón, o mi coraje. Ya. Tienes toda una vida para gastar. Hermana, no puedo decirle mi condición. Sabes,
cuando escucho la noticia del nacimiento de alguien, o veo a una mujer embarazada. Entonces, tengo ganas de atacarla con una lanza. ¿Qué dices, Sagina? Está mal. Haz una cosa. Ofrecer oración. Ora a Dios y pídele por la paz. ¿Debo pedir un hijo? Sagina. Ver. Incluso tú estás en silencio. Deberías distraerte. Puedes tener muchas formas de distraerte. Deberías conocer a algunos de tus amigos. Empezar un nuevo trabajo. O investigar asuntos de fábrica. En realidad, ve al salón de belleza. Puedes pasar muchas horas ahí. Tienes razón. Adiós. Ella es mi hija. ¿Crecerá en casa de una cortesana? Ella es su madre también. Ojalá no hubiera ido a las montañas a pasar las vacaciones. Ojalá no hubiera conocido a Zamur. Y deseo. No me había casado con ella enamorándome ciegamente de ella. Esta lista puede ser muy larga. Ahora piensa, ¿qué es lo que hay que hacer? Si alguien de la casa alguna vez recibió esta noticia. Sahagual. Sagina. Mamá. Será mucho caos. Mira, Sagina tiene sus propios problemas. Mamá llora por sus asuntos. No entiendo qué hacer. Me volveré completamente loco. Mira, Maxwell. El dinero es la solución a todo. Haz una cosa. Dale una casa a tu hija. Nombrar a algunos sirvientes. Y darle los gastos mensuales. Y dile a tu esposa. Vivir decentemente. O te quitarás a tu hija. ¿Dónde la llevaré? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo llevarla a casa? No te pido que te la lleves. Solo amenaza. Conozco a esas mujeres. Ella no dejará ir a su hija. Papá. Mi papá. Has venido. Mamá. Él es realmente mi papá. Exactamente como la imagen. Siéntate aquí. Quiero que lo hagas. Quita todas las sospechas de tu corazón. Y permanecer en silencio. ¿Permanecer en silencio? ¿Por qué? Para poder verte en paz. Y te alabo. Está bien. Pero recuerda que lo vas a hacer después de tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Estás tan ocupado que no tienes tiempo para mí. Sabes, para un hombre ordinario, tiene mucho tiempo. Cuando necesita hacerse cargo de un negocio tan grande, entonces todo lo que recuerda en su vida es el trabajo. Eso es todo, eso es todo. Está bien, entonces me culparás por eso también. Hola. Puedes decir eso. Entonces me estabas castigando por permanecer tan ocupado. Si puedes decir eso. Moriré. No digas eso. Nunca digas tan malas palabras de tu boca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces moriré. Porque dices tonterías. Dijiste lo mismo, solo repito tus palabras. No digas esas cosas. No las dices tan bien. Tengo pensamientos extraños en mi mente. Todo estuvo bien, disfrutamos mucho. En ese centro comercial. Sagina, me has hablado de ese niño muchas veces. Sí, entonces el estado de ánimo de Maksud se echó a perder. Dijo que... ¿Qué dijo él?
papá me hizo entender haciendo promesas y votos. Ojalá te explicara a ti también. Así que él tiene razón. No tenía ni idea. Ese niño es algo tan importante para una mujer. En ausencia de un niño, me empieza a asfixiar. No digas esas cosas. Y dime una cosa. ¿Te molestan burlándose de ti? ¿Qué harán al burlarse de mí? Mi corazón no descansa solo. Sajina, debes permanecer fuerte. Si revelaras tu debilidad frente a Maksud, entonces es un hombre. Es libre de tomar nuevas decisiones. Hermana, ¿qué dices? No es posible. Sí, Sajina. Necesitabas mostrarte descuidado. Usted dijo, dijiste que hay muchas parejas que viven una vida feliz. Sin hijos. Sin hijos. Yo no sabía en ese momento. Esos pies pequeños y delicados son muy hermosos. Ser paciente. No puedo ser paciente. No sé nada. Necesito hijos o me enfado. No pude resistirme cuando escuché que vendrías. Vine aquí tan pronto como mi hijo durmió. Zaina. No me conoces en absoluto. ¿Dónde sigues perdido? ¿El hermano Maksud te ha impedido venir aquí? ¿Por qué estás tan molesto? No, no lo soy. He pensado mucho en ti. Tengo una solución. ¿Qué solución? ¿Qué pasa? Hoy se ve a Sir Maksud en casa. Mamá, estoy en mi propia casa. No en casa del vecino. ¿Y por qué dices esas cosas? Tu mujer se ha ido a casa de su padre. Y no lo has ido tras él rogando, por eso me asombra. No puedo quedarme con ella todo el tiempo. Tengo mucho trabajo que hacer, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lección estás escribiendo? Lección. No es una lección, este es el resultado. ¿Acerca de? Aquí. Este es el resultado del mismo examen, sobre lo que me burlas todo el tiempo. Aquí. Es la ganancia del ingenio azucarero, y es el beneficio de la fábrica de hilo. ¿Por qué hay tantos ceros? Mamá, tú cuentas cosas todo el tiempo, cuéntalas también. Obtuve muchas ganancias. ¿Tanta ganancia? Sí. Por eso te digo. Para no burlarse de ella todo el tiempo. Tratarla con indulgencia. Soy tu hijo. No estoy enojado. No la regañes sin ningún motivo. Querido hijo. También es necesario que tengas un hijo. Mamá. Todo el tiempo. Solo sigues repitiendo una historia. Déjame ir ahora, tengo algo de trabajo por hacer. Debería adoptar un niño. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué alguien me daría a su hijo? Eso lo veremos luego. Primero convéncete. Pero, ¿cómo puedo amar al hijo de otra persona? ¿Por qué no amarás? Cuando sabes que es tuyo. Que el niño es tuyo.
automáticamente lo amarás. ¿Y él? ¿Me amará? El amor siempre es correspondido por el amor. Sí, pero... ¿De dónde sacaré al niño? Veremos eso. Y... Quiero un niño muy hermoso. Bueno, entonces... ¿Debo tener un niño o una niña? Zaina, no recibimos niños del mercado. Primero convéncete. Luego habla con el hermano Maxuod y con tu suegra también. No soy responsable ante nadie. Seré muy feliz. Niño me llamará mamá. No lo pensé antes. Tómate. ¿Esto es para mí? ¿Lo compraste? Sí. Yo también quiero ir a la escuela. ¿No estudias? Mi maestro viene, pero quiero ir a la escuela. ¿Me compras una escuela también? Tú. No la conseguiste admitir en ninguna escuela. Soy una madre pobre. Solo podía darle comida para comer. Lo haré. ¿En realidad? Sí. Esto es para ti también. Esta muñeca es parecida a aquella, pero ella también canta, ¿de acuerdo? Mañana. Iremos a comprar libros. En vez de hacerle entender que solo eres estando de acuerdo con ella, solo estás de acuerdo con ella. No solo estoy de acuerdo con ella. Estoy feliz de que ella sea feliz. Flor de papel no desprende fragancia. Ella no puede amar a un niño adoptado que es un extraño para ella. Porque ella no lo parió. El amor crecerá. Sabes. Mi hija es muy cariñosa con los demás. Papá, no entiendes lo que estoy diciendo. Este asunto, también se trata de la ascendencia del niño. Se trata de formar parte de la familia. Sí, lo sé todo. ¿Incluso entonces? Mirad. Era muy difícil para ella hacerse feliz en este... situación. En esta situación. No quiero hacerla infeliz. Somos sus mayores. Podemos hacerla entender. Y creo que... ella nos entenderá. Shenaz. Déjala ser feliz y distraída. Mirad. Incluso después de ser dueño de un negocio tan grande... he visto impotencia en su rostro como el de un mendigo. Su felicidad es muy importante para mí. ¿De dónde sacarás al niño? De un orfanato. No tendremos conocimiento sobre ellos. No sabemos que ella podría adoptar un hijo ilegítimo. También estaba pensando en eso. Papá, no tenemos niños en el bazar. La gente simplemente gasta su dinero y... Sé. Que no sacamos niños del mercado. Incluso entonces. Y, soy un comprador. No todo se puede aceptar. No insistas en eso. Cuando he acordado, entonces, ¿cuál es tu problema? El problema es que solo podemos llamar nuestro a un niño que dimos a luz. ¿Y cuando no podemos dar a luz? Entonces adoptamos un niño. No podemos adoptar. Debemos ser pacientes. Esto es lo que dijo el tío Sahagual.
Maxud, por favor. Mirar. Cuando ambos somos felices el uno con el otro. Entonces, ¿por qué necesitamos una tercera persona? Estoy pidiendo su permiso para los últimos 6 meses. Estoy tratando de convencerte. ¿Por qué eres tan testarudo? No soy terco. Está siendo terco. Si no puedes ayudarme, entonces no trates de ponerme en contra también. No todo el mundo puede ser tu hijo. ¿Cómo puedes amar al hijo de otra persona? El niño será mío cuando lo adopte. No solo mi amor. Le daré mi todo. ¿Y nuestra religión? Si tienes un hijo, entonces tendrás una hija que no sea mahram. Entonces ella será nuestra hija. Hermana, ese será nuestro hijo. Hola. No es mío, solo tuyo. No tendré relación con él. Tijeras. Estoy harto de esta discusión inútil. ¿Viste eso? Siempre que hablo con él reacciona así. Él está en lo correcto, porque no entiendes. Tía, hazla entender. ¿Y? ¿Quién soy yo? Por favor, tía. Bueno. Si mi sugerencia es tan importante. ¿Sabes qué creo que deberíamos hacer, Maxud? Hacer que Maxud se case por segunda vez. Tomaré al primer niño y lo pondré en su regazo. De hecho, escribiré un contrato apropiado. Mamá. ¿Qué, mamá? He pensado mejor que lo que has pensado sobre esto. Asunto. Sobre esta materia. No es Shenaz. No puedo tolerar a otra mujer en la vida de Maxud. Estar de acuerdo conmigo y tomar el niño de la familia. ¿Familia? Tu cuñada Rashida. Ella tiene una hija, adoptarla. Maxud estará de acuerdo si es su sobrina. Escribir un contrato. Ella ya tiene un hijo. Ella puede tener más hijos más tarde. ¿Ella estará de acuerdo? ¿Quién no estará de acuerdo? Por mucho que sepa, tanto la hija como la madre. Son muy codiciosos. Tan pronto como se enteren de la casa y la joyería, inmediatamente estarán de acuerdo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes siquiera pensar en eso, hermana Zaina? Ya tienes un hijo. Dios te dará más. Entonces, ¿la gente comienza a distribuir después de producir más hijos? No tienes idea. Para una madre, ¿cuál es la importancia de cada uno de sus hijos para una madre? La trataré como mi propia hija. La amaré. Esas cosas no te convienen. No amas a nadie más que a ti mismo. Rashida. Mi casa, terreno y otras propiedades. Joyas, ropa y todo lo demás. Mi hija lo heredará. Estás negociando conmigo. ¿Y qué más puedes hacer? No tienes idea que un niño es una joya invaluable. ¿Qué es el amor maternal? ¿Qué amor tiene una madre? La mantendré cerca de mi corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Qué he hecho? ¿La maltrato? Ella es la frescura de mis ojos. Mi hija es la paz de mi corazón. Mamá, ¿por qué callas? ¿Por qué mamá hablará? Es mi hija. Solo yo hablaré. Venir. Rashida. Mamá. Por favor, di algo. No. ¿Qué no?
Harun es mi sobrino. Soy su única tía. Lo amaré mucho. Él es mi hijo. Hermana seguirá siendo tu hijo. Él solo se quedará conmigo. No es posible. ¿Por qué no es posible? Me dijiste el concepto de mahram y no mahram. Primavera es mi nombre, nadie podrá hacer nada. ¿Te has vuelto loco? No tengo 10 hijos. Harun es mi futuro, él es toda mi vida. Entonces, incluso yo tampoco tengo apoyo. Para hacer apoyo para ti mismo. ¿Me quitarás mi apoyo? No puedes detenerme. Me llevaré a Harun. Te has vuelto loco. Yo soy su madre. Ya verás. Hasta a Harun le gustaría venir conmigo. Aaron. Sajina, escúchame. Esperad. Cállate, Shenaz. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste cómo mi hermana me está obligando a salir? Sí. Puedo ver. No le daré mi hijo a nadie. Papá decidirá al respecto. Estabas enojado sin razón. Shahina estaba preguntando nada malo. ¿Estás diciendo esto? Tu hija podría quedarse frente a ti. Sabes, Shahina, ella es una mujer muy terca. Ella hará lo que quiera. Ahora ella tomará el hijo de otra persona y se pondrá sobre nosotros. No me importa eso. ¿Por qué te importará? Este es el problema de mi hijo. Tengo que cuidarlo. Mamá. ¿Me estás diciendo esto? Que debería entregarle mi hijo a Zaina. Rashida, no fue un mal trato. Yo también estoy aquí. ¿No es así? Sabes que no importa. Seguiré siendo su abuela. Haz una cosa. Discutirlo con Ijaz. No hay necesidad de discutir. ¿Por qué debería discutirlo con él? Deberíamos discutir esas cosas. Donde no podemos entender las cosas. Pero estoy seguro de lo que digo. Y mamá, tú. Zaina es infértil. Ella no sabe de amor maternal. Estoy sorprendido contigo. Solo trata de entender. ¿Sabes que Shahina ha dicho? Que ella transferirá todo el hogar, la tierra y la propiedad a ese niño. Después de que el niño le ha dado. Su cuñada le ha dicho estas cosas. Si la ama tanto, entonces debería de regalar a su hijo. Él es el heredero también. Señora, ¿qué tesoro ha capturado? Dígame. Es más que un tesoro. Es más que un tesoro. ¿Dirás algo? Dime qué está pasando. ¿O me mantendrás adivinando? Mamá. ¿Conoces a la esposa de Maxod? Sí. ¿Lo que le ocurrió a ella? Ella. Nunca podrá convertirse en madre. ¿Quién te dijo eso? Alguien me dijo. Pero quiero saber quién te dio una noticia tan grande. Mamá, deja eso. Ahora piensa. ¿Quién es el único heredero de Maxod? OMS. Chandani. Mi Chandani. Quien brillara como el oro ahora. Sí. No lo pensé. Pensaste inteligentemente. Claro que eres mi hija. Mío. Bien hecho. No. No puedo regalar Harun. Papá. Sí, hija. Harun es mi heredero. Él es la pertenencia de mi difunto hijo. Y... veo a mi hijo Adil en la cara de Harun. Es el sostén de mi vejez. Puedo regalar todas mis tierras y propiedades para salvar su casa. Para salvar tu casa. Pero no puedo regalar Harun.
¿Papá y yo? Soy tu hija. Saji. Me estás negando. Pero, al menos piensa lo que estás preguntando. No puedes pedir su corazón. Estaba seguro de que decidirías a mi favor. Vaciando el regazo. ¿Cómo lleno el regazo de otra persona? Está bien. Me estás dejando ir con las manos vacías. No, hija, no. Las hijas nunca dejan la casa del padre con las manos vacías. Sajina, no digas eso. Entonces, ¿qué me das para consolarme? Ya me has negado. Espere un poco más. No puedo esperar más. Está bien, dime. ¿Necesitas Harun o un niño para enfriar tu corazón? Niño. Obtendrás al niño. Obtendrás uno. Papá, ¿qué estás tratando de decir? Mamá tiene toda la razón. No podemos regalar a nuestro hijo. Las hermanas dan la vida por sus hermanos. Toma mi vida, pero no mi hijo. ¿Y por qué no entiendes? Zaina es terca con este asunto, nada más. ¿Y si sacamos a Sajina de la ecuación? No podemos sacarla de la ecuación. El problema se solucionará si se saca a Zaina. Hazla entender. No sé por qué te preocupas por eso. Si Maxod no está preocupado por eso y está feliz, entonces... Sé que ambos tienen razón, pero... Ten un poco de paciencia, haremos que Maxod se case de nuevo. ¿Estará de acuerdo? De nada. Ha hecho una promesa con el hermano Sajawal. El hermano Sajawal no vivirá para siempre. ¿Y Zaina? ¿Qué hay de ella? Ella es una mujer. Ella llorará por unos días. Eso es todo. ¿Y yo? Voy a seguir viviendo para siempre. Lo que sea que es. No estoy listo para esta decisión. Al carajo con estas cosas. No regales. No estoy de acuerdo. Mantente feliz. Basta de esto. ¿Cuántos días quedan? No eres consciente del mundo. Papá. Él. Espero que no le diga a nadie. No, mi hija.
Lo haré establecer en otra ciudad, allí vivirá. Él no volverá aquí. Papá, piensas en el futuro. Estimado, deberías pensarlo también. Este es el secreto del éxito en el mundo. Por ahora solo estoy pensando en mi hija. Ella será como mi hija. La hermana Leschide y mamá estarán tan sorprendidas. Sí. ¿Le dijiste al señor Maxod al respecto? ¿Vendrá también a llevarse a tu hija? No. No hay necesidad de ello. Las hijas de Rhyme son muy hermosas. Suave y delicada como la mantequilla. Espero que ella también sea muy hermosa. Bacta. Vete, necesito hablar con Sahina. Ok, muy bien. No quiero hablar contigo. Mirar, Harun es tu sobrino. No puedo meterme en medio de esta relación, pero tú piensas. De mí, pero tú piensas en mí. Harun es tu hijo. Y lo entiendo muy bien. Escúchame con la mente fría. No quiero oír hablar de eso. Ahora escúchame. Eres la esposa de mi difunto hermano. Eres la esposa de mi difunto hermano y Harun mi sobrino. Esta relación nunca puede terminar. Pero las cosas estaban así de lejos. Ahora solo quedan saludos y oraciones por delante. Solo ese niño puede llamarse nuestro, a quien hemos dado a luz. Este niño. Has traído un juguete para distraerte. Así que guárdalo para ti. No me incluyas en esto. Por favor. Tijeras, papá. Dime lo que pasó. Papá ya no está. सब छोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़